Eu de momento estou vendo vida normal. Non se me presenta tamén ocasión de infringir. Eu non vou a manifestacións, nin vou a grandes eventos de multitudinarios, nin cousa desa. Entón, non creo que haxa problema. No he cambiado mi forma de vida, pero sí que tomo las medidas que creo que son oportunas y que se han comunicado en el ámbito sanitario, ¿no? Lavarse muy bien las manos, mantener una distancia pues, de 1 metro, que más o menos creo que es la que mantenemos, no asistir a aglomeraciones de gente donde haya un montón de personas, y creo que después hay que hacer una vida dentro de la normalidad para no colapsar el país y para que no entre pánico, que es lo que hay que hacer, ¿no? La vida normal y las medidas que han dicho, lavarse las manos, estornudar así, en fin, todas esas cosas que han dicho. Nada más. Hombre, tenemos miedo, pero problema de momento no hay. Y si hay que tomar decisión, sí, se toma. Pero con respecto a pues eso, las recomendaciones sanitarias, ¿se está haciendo caso? Sí, hay que hacer caso. Hay que hacer caso porque las personas mayores y los niños hay que hacer caso. Nos estamos tomando a medida, porque siempre nos lavamos las manos y ahora entramos en una clínica también, siempre un mínimo. ¿Y pero el resto vida normal? ¿O? Vida normal, el resto. Bueno. Debemos tener todos de responsabilidad colaboración, o sea que todos debemos colaborar porque nos afecta a todos. Usted mismo da llamado a cualquiera, sabe Dios a quien ya digo, si lo llevase encima. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, las precauciones en casa normales, lavarse las manos, tener todo bien higiénico en casa y no trasladarse tanto a los sitios donde haya aglomeración de personas y hasta donde se pueda. Y creo que también deberían tomarse medidas en los centros de trabajo, sobre todo, en los que quedan abiertos o el que va a trabajar de casa, perfecto, pero el que quede en esa circulación de personal, creo que debería tomarse medida también con eso. La población debe ser lo más disciplinada posible. Tenemos la mala costumbre de no ser disciplinados y ahí es donde el virus ataca y se expande. Es lo único. Bueno, pues intento no ir a sitios muy concurridos y poco más. Lavar las manos con frecuencia, mantener la calma y poco más. Estoy haciendo prácticamente igual, teniendo un poquito de cuidado a hora de dar a mão, de ter contacto con outras persoas. Procuro beber cada 15 minutos, procuro lavar as mãos cando podo, de todo un pouquinho. E bueno, teño nenos, entonces solemos ser un pouquinho máis precavidos. No, eu non tomo nada. Vengo agora de vacaciones de Barcelona hace el día 8. No he tomado nada ni... Y de momento no necesito nada. Yo estoy tomando la vida normal, pero pues, sin embargo, siempre le hago un poco de miedo. ¿Y el tema de los consejos sanitarios? Sí, eso sí. Eso sí lo estoy haciendo. En mi caso, ahora mismo, pues recoger material no trabajo y camino de casa. Obedecer, no nos quedó otra. Pero de todas maneras, creo que no estamos, además, que botar un vistazo, siendo consciente de lo que está pasando. Espero que el gobierno endurezca las medidas, sinceramente. Pues mira, ahora mismo vengo del trabajo, hemos dejado ya de trabajar precisamente porque nos han dado una videoconferencia donde a partir de este momento y sobre todo a partir de lunes, que ni contacto con clientes ni con gente de ningún tipo de trabajo, desde casa si queremos, a través de internet o lo que sea. Entonces pues ya ves, la cosa está un poquito seria. A ver qué es lo que pasa y ahí vamos, creo que va para largo, me parece a mí. Hay que evitar lo que sabe todo el mundo, estar en aglomeraciones de gente. Nada más, no puedo decir más nada. Yo estoy conforme en que den información para que la gente podamos ir saliendo de esto, a ver qué pasa.